cámara. ¿Y win that? In chess. How nerdy. You need to see ghosts. Not anyone I've known. You made me a deal. I could have put you in the deepest, darkest hole. Acción. Songwriting and making these records are kind of like the truth of who I am. I can guarantee you something a lot more cool. Fame. Gente de La Lata, bienvenidos. Estamos aquí en Londres, Inglaterra, todavía en la sede de los Juegos Olímpicos. Ya terminaron estos Juegos, esta fiesta mundial. Nos la pasamos increíble, pero queremos todavía platicarte de cine, de los estrenos de este fin de semana, desde tierras londinenses. A mi derecha, un castillo medieval. A mi izquierda, el río Támesis. También tenemos al Tower Bridge. Está increíble, así que van a estar viendo alguna que otro coladito que se esté tomando fotos. Pero no se preocupen, tomen asiento. Agarren sus palomitas porque aquí arrancamos. Pues sí, banda, Jeremy Renner, ¿se acuerdan de ese brother que salió en la última de Los Vengadores como Hawkeye, o que también salió en la última de Misión Imposible? Pues ese brother me habló por teléfono el otro día, ya contesto. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Resulta que voy a ir a México a echarme unos taquitos, unos tequilas y pues quiero platicar contigo. Pues claro, mi Jeremy, ¿por qué? Porque resulta que este brother va a ir a México a promocionar la última película del legado Bourne. ¿Se acuerdan de Jason Bourne? Que era protagonizado por otro brother. Ahora va a haber una nueva trilogía con Jeremy Renner como principal actor, y obviamente nosotros vamos a platicar con él próximamente aquí en La Lata. Pues sí, gente, el personaje bíblico llamado Noé, este cuate que se le encargó por mandato de Dios hacer un arca enorme y meter una parejita de animal de cada una de las especies a ella para que se salvaran de ese diluvio universal. ¿Recuerdan a ese personaje? Pues resulta que se va a hacer una película sobre él y la va a protagonizar Russell Crowe. Ya se está filmando allá en Islandia. Yo creo que va a estar hermosa, va a estar épica, le están metiendo un chingo de varo. Estrenos de este fin de semana. Tenemos un buen, hay muchas películas, muchas opciones para ver en el cine, pero primero hablemos de la cinta de Katy Perry, Part of Me. Este es un documental, sí, como aquel que se aventó Justin Bieber. Katy Perry nos muestra y nos abre las puertas de su intimidad para ver cómo inició su carrera. Ella nació en una familia cristiana, y entonces aquí te muestra cómo le hizo para romper paradigmas, para quitarse el grillete de sus papás que no la dejaban cantar más que canciones como cristianas, y convertirse en la gran estrella que ahora es. Lo bueno, aquí vale madre si eres baladista, si eres rockero, si eres popero, cumbiero, salsero, lo que sea. La verdad es que es una cinta que te tiene muy entretenido, tiene mucho ritmo y está muy, muy padre. La película está en tercera dimensión, pero las partes que más disfrutas el 3D es la parte del concierto, cuando se llena el escenario de colores, de ritmo, de música. Puta, está increíble, se ve, te motiva, te pone alegre, te pone de buenas, está chido. Lo malo, obvio, aquí en la película te muestran una Katy Perry súper linda, con su familia, con sus amigos, con la prensa, en la intimidad, ¿verdad? Pero la verdad es que la última vez que vino a México, o que fue a México hace algunos meses, pues no se portó nada chida con la prensa. No sé si se traía ahí como broncas personales, pero pues la neta, digo, finalmente es una película, ¿no? Te tienen que mostrar la parte chida. Lo raro es la carrera tan exitosa y tan fulminante que ha tenido en los últimos meses, años, Katy Perry. De 5 sencillos de su disco que sacó, los 5 fueron número 1. Digo, para que se den una idea de la dimensión de impacto comercial que puede tener eso, eso no lo logró ni Elvis, ni los Beatles, ni Madonna. O sea, le está yendo muy bien, veamos si le alcanza para convertirse en una gran leyenda de la música, o simplemente fue una casualidad del triunfo instantáneo. Y hablando de música, ¿qué les parece si cambiamos de género? Porque I wanna rock! Este fin de semana se estrena una cinta musical con toda la ondita, una cinta musical de rock. Señores, demos la bienvenida a Rock of Ages, en español, la era del rock. Bueno, esta película habla sobre la vida
de dos chavitos que sueñan con ser unas grandes estrellas de rock. El rock para ellos es prácticamente como una religión y pues están buscando hacer todo lo posible para triunfar en la música. Ellos, los dos, trabajan en un antro que es así como el santuario viviente del rock en Los Ángeles. A la par se encuentra la historia de unas doñas cuarentonas amargadas que buscan erradicar el rock en la ciudad. También está la historia de los dueños del antro y la historia de la leyenda viviente Stacy Jacks, interpretado por Tom Cruise. Lo bueno, esta es una película musical, pero una película musical que no te aburre, sobre todo si te gustan grupos como Queen, Def Leppard, Kiss, AC/DC, Guns N' Roses. Todas esas rolas están allá, ahí en esta película, todos estos éxitos, y son interpretados por los mismos protagonistas como Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin, Tom Cruise y otros tantos. Diego Boneta. Sí, Diego Boneta. Diego Boneta es un mexicano que está debutando en Hollywood. ¿Ustedes lo recordarán? Por estar en algunos programas televisos como Código Fama, Alebrijes y Rebujos, RBD. Incluso sacó algunos sencillos con un disco allá en México. Pero aquí demuestra que también sabe hablar inglés, que también sabe actuar y que también puede estar a la altura de un elenco hollywoodense. Bien por Diego. De hecho, Diego Boneta es el próximo invitado en La Lata, porque el próximo sábado va a ser el close-up a Rock of Ages, o la era del rock. Esa entrevista se lanzó a hacerla Elsa y así le fue. Aquí una adelantadita. ¿Cómo fue para Tom Cruise y Alec Baldwin trabajar con alguien tan talentoso? Ay, no. Más bien es al revés. ¿Cómo fue para mí poder trabajar con ellos? Ellos... Yo soy una hormiga. El trabajar con Tom y con Alec fue una experiencia muy especial. Lo malo, es una película musical y como en todas las películas musicales hay canciones que te gustan más que otras. Aquí lo malo es que es una cinta, ¿no? No es como un disco que le puedes adelantar la rola que tú quieras, a la que te gusta menos la quitas y a la que te gusta más la adelantas. Digo, finalmente la van a disfrutar. Lo raro es que no sabes a quién echarle porras en cuestión de actuación. Si a Catherine Zeta-Jones, que está muy chistosa y está súper clavada y súper intensa. Si al gobernador de California, que la hace el actor este que la hacía de papá de Malcolm. También sale Russell Brand, el ex esposo de Katy Perry, que tiene una participación, por cierto, en el documental. Está muy cagado. Alec Baldwin, Paul Giamatti, Diego Boneta, la otra chavita. Todos están increíbles. Y hablando de mexicanos que se están partiendo la madre allá en Hollywood por ganarse un lugar, ¿qué les parece si hablamos de Eugenio Derbez? Sí, Derbez sale, participa en una nueva película hollywoodense protagonizada por Eva Méndez y que se llama Girl in Progress, o en español, Educando a Mamá. Not afford to pay the bills. Clean slate, just you and me, just the two of us. Just the two of us? Why aren't you ever here? Your daughter, she's trying to grow up. I think she believes experiencing certain things will speed that process along. She's trying to leave home, like you left home. How dare you judge me? I was a little kid. My mother was never there for me. Educando a Mamá, o Girl in Progress, es una película que habla de una chavita que vive su transición de ser una niña a tratar de convertirse en una mujer. Un día decide, así porque le inspiró una clase, que quiere ser ya madura, que quiere crecer y pasar por todas las etapas para ser una mujer de bien y no ser como su mamá, que es un poquito un desmadre, que la tuvo como a los 17 años y actualmente también no es nada madura. Ambas aprenderán varias lecciones en el camino, una aprenderá de la otra y viceversa. Se darán cuenta que las dos tienen todavía muchas lecciones que aprender y ellas mismas serán sus maestras. Lo bueno, tiene muchas situaciones y mensajes buenos para la chavita. Seguramente una que otra chava que me esté viendo va a ver esta cinta y se va a identificar con ese tipo de situaciones y bueno, te puede echar la manita para darte un buen mensaje. Obvio, también las mamás tienen que verla porque seguramente les van a caer un par de veintes con estas situaciones. Y también la actuación de Eugenio Derbez es algo que nos da orgullo. Es un papel pequeño, es un personaje pequeño, pero que tiene una presencia importante en la cinta. Lo malo, lo estoy diciendo de Derbez, que está chido. En esta cinta no es un Longe Moco, no es un Marilyn Manson, ni es un Óigame No. No, o sea, no es un personaje como de comedia, o sea, no estén esperando el chiste cada dos segundos. Es un personaje distinto, digámoslo así. Sí tiene un ligero toque de comedia, pero no crean que todo el tiempo va a estar contando chistes. Lo raro, en la película también sale Espinoza Paz, tiene ahí una actuación especial y de hecho tiene algunas rolas dentro del soundtrack.
Oigan, nada más les recuerdo que el sábado pasado publicamos el close-up a Eugenio Derbez, una entrevista, más que una entrevista, una plática, donde hablamos sobre su carrera, sobre sus nuevos proyectos, sobre esta película Girl in Progress o Educando a Mamá. La verdad es que estuvo muy chido, es un tipazo. Y ustedes, si quieren ver la entrevista completa, acá abajo en la descripción le dejo la liga, le dan clic y van a ver todo lo que platicamos. Aquí, una adelantadita. Pero aquí es todo tu proyecto. Todo. Y 12 años de visualizar. Además, creo que puede ser una buena prueba. Es una prueba, muy buena, ¿no? Movie, vas a ver. 12 años de estar visualizándolo para que finalmente pueda yo. Porque yo no pensaba dirigirla. Uh-huh. Y justamente después de 12 años estarla imaginando, me dijo la productora, me dijo, nadie conoce el proyecto mejor que tú, dirígela tú. Finalmente quiero platicarles de dos cintas más que se estrenan este viernes. Son dos películas que no pude ver porque estoy de este lado del mundo, pero de todos modos se las menciono para que ustedes decidan si quieren ir a verla. Una de ellas, la primera de estas, es El Despertar de los Muertos. Aunque el nombre lo dice, El Despertar de los Muertos, no creas que es una cinta de zombies. No. Es como, más como de fantasmas. Y dicen que sí te tiene como con los pelos de punta y medio tenso. Así que si les gusta el terror, el suspenso, pueden ir a ver esta película. Ahora, que si lo tuyo, son los madrazos, la pólvora y los tipos acá con un chingo de esteroides, ¿qué les parece? Los Indestructibles 2. Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Jet Li, Liam Hemsworth y una cantidad de largos etcétera se juntan para mostrarnos una película con mucha acción. Ya saben lo que van a ver, no esperen una película de arte o que les deje un mensaje en su vida. Van a ver a las grandes leyendas, se incorporan Van Damme y Chuck Norris para darse en la madre y hacer equipo con todos estos que ya tuvieron una película que no le fue tan chido, pero que esta ocasión promete estar muy jalada, pero muy entretenida. Y otra película jalada que viene, pero viene con todo, es una película de vampiros. Bueno, una película de vampiros así, vegetarianos, ¿no? Una así cabrones, ojetes y chingona. Esa se llama Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. Esa se estrena dentro de 2 semanas, pero adivinen qué, les tengo una sorpresa para todos mis datafans de mi alma y de mi corazón. Bueno, pues tenemos una premiere exclusiva VIP de La Lata, porque nuestros brothers de la 20th Century Fox se mocharon con nosotros con esta función que va a ser en tercera dimensión y va a ser en las instalaciones de la 20th Century Fox, y me voy a llevar a 30 latafans suertudos para que vean la película antes que nadie. Y no solamente eso, además los brothers de Cassava Roots, es un lugar donde hacen una comida y unas bebidas mamoncísimas, muy chidas, se van a mochar con los paninis para que disfruten a Abraham Lincoln dando de hachazos a los vampiros. La premiere es el próximo jueves 23 de agosto, allá en las instalaciones de la 20th Century Fox, que están más o menos en Reforma y Periférico, a las 7 de la noche. Si tú te quieres ganar uno de estos lugares super VIP y ver la película de la cual todo el mundo está hablando antes que nadie, métete al Facebook oficial de La Lata. Acá abajo en la descripción te dejo la liga, le das clic y vas a encontrar durante el fin de semana la trivia para que seas uno de los suertudotes y ahí nos conozcamos, cotorremos, vemos la película, nos la pasamos muy a gusto. Y uno de los que casi siempre está ahí como de, ya sabes, de pegado, es el buen Güero. Pásale, Güero. Bueno, entonces les decía, el Güero casi siempre se lanza al cine. Bueno, no casi siempre, pero cuando no estás grabando, pues te lanzas, ¿no? O sea, nunca. Ay, cálmate. Bueno, entonces les decía que el Güero siempre se está lanzando conmigo al cine y resulta que hoy la recomendación para la renta, la compra, la descarga, para que la vean en línea, la va a hacer el Güerito, una de sus películas favoritas. Lo invitamos pues para que les platique a ustedes de cine, ¿no? Claro, pues, que una plática sí. Entre cuates, una recomendación. ¿Cómo estás, sí, Güero? Porque ya se dio cuenta que Luis nomás no sirve para recomendar. No, pues así vamos a tener diferentes invitados. Entonces, pues, yo, ¿no?, sé que quieres ser diplomático y no le quieres decir a Luis que está bien, pero bueno. Calma, nada, porque es novio de la Kayla. Like y ya le rompió su mandarina. Yo, pero bueno, entiendo, pero película. Bueno, mi recomendación de película es Hombres de Honor, no sé si la hayas visto. Cuba Gooding Jr., Robert De Niro. Porque Alex decía que era Al Pacino. Entonces, pues no, es Al Pacino. El idiota del Güero llegó,
¡Oh, es la de Al Pacino! ¡No seas idiota, güero! Se parecen, son brothers, son de la misma generación, pero son diferente persona. Me confundí, pero bueno, es de Robert De Niro y Cuba Gooding Jr. Y es de por si no saben, les voy a contar tantito. Pero es primero vemos el tráiler, ¿te parece? Ah, pues vamos a verlo, yo lo traje. You think you're better than me? You're damn right I am. Well, let's just say, and one man. You're the one they talk about. Driven beyond his limits to succeed. What did he say to you to make you try so hard? Be the best. Well, you are. Honor, sir. Bueno, entonces, ¿por qué tenemos que ver esta película que nos está recomendando, güey? Pues miren, esa película, como ya vieron o pudieron ver en el trailer, es de un marinero. Ajá. Es de un marinero y está situada en los años donde el racismo estaba súper cabrón. Entonces, donde tú rifabas, ¿no? Ajá, donde yo era el chingón. Ahorita ya, pues, ya valgo madre, ¿no? Pero ahora en es ese el cachazapes. Exacto, en ese momento yo era de los chingones. Entonces, por eso me gusta, ¿no? Porque... Pues, no, bueno, ¿y luego qué? Ajá. Y entonces, Robert De Niro, que es el como el jefe del barco, no quiere que un negro sea buzo. Entonces, hace todo lo posible por chingarlo y porque no sea buzo. Es muy buen buzo, pero... Afroamericano, por favor, porque aquí la gente se ofende. Allá les decimos a nuestros compas negros y demás, pero no, aquí... ¡Qué pedo! ¡Ya vienen por mí, güey! Esta interrupción es patrocinada por el helicóptero que está cubriendo los Juegos Olímpicos. Exactamente, entonces... ¿Y luego? Hace lo posible para que no sea abuso de la Marina de los Estados Unidos. Este cuate, Cuba Gooding Jr., hace lo posible, se enfrenta a todo y logra salir adelante, incluso perdiendo una parte de su cuerpo. Ustedes lo verán más adelante, la película está muy chida, la película está intensa. Habla sobre luchar por tus sueños. Luchar por tus sueños. E ir en contra de lo que sea, ¿no? Luchar contra el racismo, ir en contra de todo el mundo que te está diciendo que no puedes o sí, que no debes de hacer las cosas. Es que antes a los afroamericanos nada más los ponían en la Marina, los ponían de cocineros, y este cuate dijo, voy a ser el primero en ser un buzo de la Marina Nacional de los Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Está chido, que la vean, para toda véanla, la familia. Réntenla, cómpranla, descarguen, para toda la familia, además es como motivacional, ¿no? También te dice, güey, pues yo quiero hacer algo también, algo chingón, ¿no? Claro, oye, y esa es la recomendación para que pues, la vean en casa, ¿no? Para que apliquen la peliculita en casa. Y quédate aquí, güerito, porque hablando de los que están allá en casa, resulta que sacamos una promoción o un regalo para ellos, para que se lancen. Ah, sí, vi. Para que se lancen a Cancún. Acá, sí, vi. Ni viste, güey. Sí, mira, porque lo grabaste hace rato. Ahí. Vamos acercándonos. Resulta que enamorados se van a ir a Cancún. Ok. Y resulta que tenemos los semifinalistas o los finalistas para ganarse la este medalla, viaje, ¿no? Ahí te va. Resulta que Edwin Argüelles, Milton Garduño, Francisco Javier Contreras, José Antonio Flores y Carlos Alberto Haro son los vatos o los que están en la final para ganarse este viaje a Cancún. O sea, 3 días, 2 noches. No, ellos son los que mandaron el video proponiéndole matrimonio a su chava. Ah, sí, porque sí lo vi. Y entonces se van a lanzar a Cancún uno de ellos, una pareja, 3 días, 2 noches, patrocinados por Stair Castle, por La Lata y por Holiday Inn Arenas Cancún. Chequen un pedacito de estos videos que están bien románticos. Es una mujer ideal, es una mujer perfecta. Y pues, quisiera decirte que te amo mucho. Y gustaría que me dijeras que te gustaría casarte conmigo. Si quieres casar conmigo, eres la mujer de mi vida. ¿Te casas? Sí. ¡Cuánto hermoso! Fue a la 1 de la mañana, fue en el Ángel de la Independencia.
cuando yo le pedí a ella que fuera mi esposa, ni ella se lo esperaba. Y ahí se puede ver mi cara de alegría y mis lágrimas, porque no, qué pena, pero lloré ese día, tengo que admitirlo. ¿Quieres casarte conmigo? Sí, me quiero casar contigo. Bueno, resulta que estos videos están posteados en el Facebook oficial de La Lata. ¿Cómo vas a ganar o cómo va a ganar la pareja? Resulta que el video que tenga más likes en Facebook, o sea, todos nosotros, todos los que estamos viendo La Lata, decidimos quién es el que va a ganar. El que tenga más likes se va a Cancún, 3 días, 2 noches, todo el transporte, los alimentos y el hotel incluido. Está poca madre, ¿no? Exacto, así que solo depende de la gente que vea los videos y que esté bien hecho y esté bonito y esté padre. Y que se identifique la gente, ¿no? Con sí. Tu video y pues cualquiera puede ganar, digo. Bueno, uno de esos suertudotes, la votación cierra el domingo a las 12 de la noche. Así que pónganse a votar. Y se van a ir a Cancún. Ustedes le van a dar la oportunidad para que se vaya a Cancún uno de estos enamorados. ¿Cómo regalamos cosas, no, compadre? Sí, sí, exacto, porque eres el dios de la calidad. ¿Eh? De la calidad también. La calidad, porque regalas cosas buenas. De calidad, de calidad. Para todos los Lata fans. Señores, nos vamos. Este es el último video de La Lata aquí en Londres, Inglaterra. Estuvo poca madre. La sufrimos de repente, pero lo disfrutamos en su mayoría. ¿Estás exacto, de acuerdo? Coman enchiladas. Sí, vamos a ir por unos tacos al pastor próximamente. Si nos ven en el Borrego Viudo, mochense, por favor, ¿vale? Ay. Bueno, yo soy Alex Montiel. Y yo soy Ranma y Medio otra vez. Ah, y no se pierdan, en septiembre viene la entrevista de este güey a Mark Wahlberg, a Mila Kunis, entrevistando al elenco de Ted y al creador también de Ted. Completamente doblada al español para ustedes. Yo soy Alex Montiel, síganme en el Twitter, pásenla chido. Nos vemos en el cine y nos despedimos a la inglesita.